Me dan ganas de agarrarme a golpes con cualquiera. Te dije. Pues no lo recuerdo, lo siento. Te preparo el café. Siéntate, ponte cómodo. Si quieres, quítate los zapatos. O lo que quieras. Yo no puedo así como los animales llegar a eso y adiós, yo no les daré el nombre. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? No te dije. Los hombres, lo abrupto, lo brusco. La fuerza, lo abrupto, lo tosco, lo viril. Es mi recámara. Asómate. Este es el tocador, el buró, el closet y el retosadero. Voy a ver si está el café. Oye, ese colegio que me dijiste que trabajas como que es un colegio de niños popis, ¿eh? Sí, es horrible. Pero me pagan bien, ¿eh? ¿Te pagan bien, eh? Sí, estoy a gusto. Me quieren. Me gusta más que el trabajo que tenía en Mazatlán. Yo he trabajado de mesero y conozco la frontera y un resto de puertos. Mazatlán es bonito. También trabajé en un barco unos meses. En las noches, cuando no tenía nada que hacer y no estaba tan cansado, me leí algún librito por allí. Un día, me prestaron uno que se llamaba El Principito. De un chavo bien buena onda que se lo veía en los planetas. No te imaginas, es todo un alucine. El chavo tenía su florecita y la quería un resto. ¿Te imaginas? Un principito con su florecita que se pasa viajando de planeta en planeta y se conecta con tipos que no tienen nada que hacer, no tienen tiempo para nada. ¿Uno? Se pasaba contando las estrellas. Y el otro siempre ordenaba. Haz esto, haz lo otro, no hagas aquello. Como el pendejo de Boca Brava. Luego, se fue al fondo del mar a contar también las estrellas marinas. Luego a los del barco les entró el miedo. Y me encerraron en un calabozo. Ya no supe qué pasó con el principito y me vale. No me pudieron probar nada. Me soltaron y ya le volví a buscar el libro ese. ¿En los colegios de niños popis también en El Principito? ¿Tomas azúcar? Dos. Ven, aquí tienes todo. Pónselas tú, por favor. A ver si me sale rico, ¿eh? A mí el café no me gusta con azúcar. Uno. Dos. Perfecto. Aquí tienes. El Principito de Saint-Exupéry es un libro que ha leído casi todo el mundo. En la escuela. No trates de presumirme que sabes mucho. Siempre habrá algo de lo que yo sepa más que tú. No. Para nada. Siempre he tratado de ser humilde en mis conversaciones. Pero es imposible no citar alguna autoridad.
A mí en lo personal me molesta a todas esas personas que quieren pasarse de cultas. Pero en realidad, El Principito es un libro muy común, muy conocido. ¿Qué? ¿Tú has leído mucho? Seguro ya te has leído estos librotes que tienes aquí. Los que vi allá en tu recámara. No, ojalá. Algunos son regalados, ¿eh? Pero la verdad es que no he tenido mucho tiempo para leerlos, ¿no crees? Hay mapas por todas partes. ¿Por qué te gustan los mapas? Es mi profesión, ser geógrafa. Han de valer una fortuna. No, esos no. Algunos mapas son antiguos, pero por ejemplo, aquellos que tengo ahí son medievales. Esos los usaban, son copias en realidad, y los usaban algunos navegantes para guiarse en el camino. Tienen marcadas las ciudades costeras, los puertos. Como Mazatlán. ¿Cómo Mazatlán? Como Mazatlán, y Acapulco, y Manzanillo, y Veracruz, todos los conozco. Y Veracruz, y La Paz, dame permiso. Esa estación no me gusta. ¿Me permites cambiarla? Sí, por supuesto. Esa es tu casa. Deja que me termine el café. ¿Pero si me lo has tomado? Es que está caliente. No me gustan las cosas calientes. ¿Tú andas caliente? Te vi, me gustaste, te invité a subir al coche. Ya habías pasado una vez y volviste. Me gustaste. Yo me dije, va a regresar. Y te seguí con la mirada. Vi que te ibas parando, te paraste. Ay, pisé mal el acelerador. ¿Cuatro veces? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que vi a otros? Sí, sí, vi a otros, pero también te vi a ti. Me gustaste. O sea que eres una buscona. Todos somos unos buscones, ¿eh? Tú también eres un buscón. ¿Qué estabas haciendo allí? En el parque. Con ese frío que hacía. Tú todo excitado y restregándote la mano en el sexo. ¿Eso fue lo que te gustó? No sé, el gusto no se explica. Es una sensación en el estómago. ¿O abajo del estómago? En el estómago. Lo otro es otra cosa, es deseo. Tú me trajiste aquí por deseo. O me viste y te enamoraste de mí, no. Me alegaste para un momento y adiós, ¿no es cierto? Nunca se sabe. ¿Nunca se sabe qué? No sé, a veces surgen relaciones importantes. ¿Con desconocidos? Claro, con desconocidos. ¿Acostumbras tú a traer aquí gente que no conoces? Pues, raramente, La verdad no acostumbro. Es decir, ha sucedido. Pero hoy de casualidad pasaba por el parque porque necesitaba ir a la farmacia. Ya sé que ese lugar tiene muy mala fama. Y yo como maestra del colegio San Esteban... ¿San Esteban se llama el colegio? San Esteban, ¿por qué? ¡Uy! Allí puro niñito bien. La pura feria. ¿Por qué no había dicho el nombre? Tú no me has dicho tu nombre, ¿eh? Yo me acerqué en el coche. Tú te acercaste. Y yo te pregunté, yo te dije, hola, mi nombre es Nora, ¿quieres subir al coche? Y tú respondiste diciendo mi nombre, Nora, sonreíste y masticaste un poco el nombre y te trepaste al coche sin decir cómo te llamabas. Yo por discreción no lo hice, ¿eh? Pero no estoy acostumbrada a eso. Me llamo Arturo. Ya me acostumbré a verte a los ojos sin tener un nombre preciso. Oye, traer gente que no conoces aquí es muy peligroso. Pues... muy, muy peligroso. Tú no sabes qué intenciones traigan, qué mañas puedan tener. Es cierto, pero... no, eso no debe hacerse. No sabes qué pueden hacer en tu casa. Yo generalmente... y ahorita estás sola. Por ejemplo, ahorita estás sola. Metes a un desconocido y quién sabe qué te puede hacer. Oye, mis vecinos son muy buenas personas. Pero ellos están en su casa. Tú metes a un desconocido, no sabes sus antecedentes, no sabes su nombre, y te dice que se llama Arturo, o Carlos, o José, o como sea que se llame. ¿Y qué tal que te roba o te hace algo? Supongo que es un asesino. Supongo que ya ha matado antes. Al primero, porque en un barco donde trabajaba, había un cabrón que siempre lo mandaba. Le decía, haz esto, haz lo otro, haz lo aquello. Jódete tú, Arturo, Carlos, o José, o como sea que se llame. Tu cabrón le decían.
y lo mató. Y se fue al fondo del mar a contar las estrellas marinas. Llegamos al barco, les entró el miedo. A ver, ¿dónde están tus vecinos? Te da que les hablas por teléfono. Las paredes son muy delgadas. Pero eso es muy peligroso. No toda la gente es buena. Hay gente que es muy mala. Les veo siempre a los ojos. Tú, por ejemplo, eres buena persona. ¡Ah, no! Yo soy buena onda. Conmigo no hay bronca. Yo solo te digo para que no lo hagas. Tú y vamos a hacer el amor. Me vas a dar un varo, lo que tú quieras. Ya sabes que los chavos de ese parque cobran. Yo lo único que quiero es un poco de piedra. Como viste ahí en el árbol, yo estaba descansando porque ya me había terminado mi último cigarrito de piedrita. Así que me vas a dar una lana, la que tú quieras. Y luego hacemos lo que tú quieras. Mira, te voy a dar 500 pesos para que compres todas tus drogas. 500. Y te vas y haces todo lo que quieras con él, pero por favor ya déjame en paz. 500 pesos. 500 pesos. ¿Crees que vine hasta acá por pinches 500 pesos? Dame tu bolsa. ¡Que me da esta bolsa con una chingada! Mira, llaves de la casa y el coche que están afuera. ¿Por qué se le hace con doble llave? Eso es lo que acostumbro. Es muy peligroso. ¿Sí? ¿Para ti? El coche está afuera, Arturo. ¿O Carlos? ¿O José? Es que el coche tiene... No, no me lo voy a llevar. No te preocupes. ¿Para qué quiero un coche? Nada más me llevo estos 7,000 pesitos para comprar a mi piedrita. Los dos contentos, ¿no es así? Sí. Ahora me voy a tomar el café. Cuéntame algo. A mí me gustaría que... Y no me vuelvas a amenazar con los vecinos, ¿eh? Porque te rompo la pinche madre. Ay, que mis vecinos, que la chingada. Vengo con mis cuates y meto una reverenda putiza, ¿eh? Y una vez un cabrón, porque yo me voy con quien sea. A mí me vale verga, a mí lo que me importa es la piedra. Una vez un cabrón porque no me dio nada. Fuimos mis amigos y yo le metimos una putiza que no se paró en meses. Pero tía, me hice tu cooperación. Así que no va a pasar nada. Me voy a tomar el café y me voy. Pero primero quiero que me cuentes algo. Como cuates, que me cuentes algo. Ya me contaste que eres maestra del colegio San Esteban. Y hay de ti, si vas con la policía, les cuentas algo, ¿eh? Porque yo voy a ese colegio y les digo lo que haces, que eres una buscona, una vulgar buscona, que va a la calle a buscar hombres. No te conviene, ¿eh? No te conviene. Cuéntame algo. Yo hablaba mal. Pues es que de hecho no podía ni pronunciar las R's. Pero me tengo que acordar del nombre. El nombre es muy importante. Porque así, pues la gente se reía, era chistoso, ¿me entiendes? Y con eso me acuerdo también de mi mamá. Estás como nerviosa. Fúmate un cigarro. No fumo. ¿Y cómo traes cigarros en tu bolsa? Los tengo para ofrecer a los amigos. No. No es cierto. Tú no ofreces, nadie ofrece cigarros así a los amigos. O los traes como los usas como anzuelo. ¿Qué quieren, un cigarro joven o qué les dices? No entiendes. Hay gente diferente. ¡Claro! Yo conozco gente que anda regalando cigarros así nomás. ¿Cómo les dices? Me siento mal. No sé, siento como que... No sé.
No deberías sentirte mal. Tómate un café, un té como yo. ¿Quieres que te prepare uno? No, ya es tarde. Sí, claro. Yo me tomo el café y me voy. Pero quiero que me digas cómo les ofreces los cigarros a los jóvenes. Puedo. ¡Claro que sí puedes! A ver, dilo. ¡Con una chingada que lo digas! ¡Puedo! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes con una chingada! A ver. Sí vas a poder. Me tomo el café y me voy. Pero quiero que me digas y quiero que te imagines cómo vas al parque, ves a un chavo que te gusta, abres el bolso y sacas el cigarrito y le dices, ¿quieres un cigarro, joven? ¿O cómo les dices? Cuando voy al parque y veo a un chico que me gusta, saco el cigarro y me pongo a fumar. En cuanto me ve, y él se acerca a mí, le ofrezco cigarrillos y empezamos a conversar. ¿Y le invitas a tu casa? Sí. Pues no lo hagas más, porque eso es muy peligroso. Yo me voy con mis 7,000 pesos, pero puede haber alguien que no se conforme con 7,000 pinches pesos. ¿Qué son 7,000 pinches pesos? ¿Eh? ¿Sabes qué? Quiero que me des el dinero que te hice ahí en tu recámara. Que me dijiste que ibas a dar mañana, que ibas a gastar mañana, dámelo. Yo nunca te dije que tenía más dinero. ¿Tú crees que soy pendejo o qué? ¿Que no te has dado cuenta de lo que es esto? ¡Esto es un robo! ¡Esto es un pinche asalto! ¿Que no te has dado cuenta? ¡Así te valen madres! Los niños que no tienen que comer, que no conocieron a sus padres, te valen verga. A ti lo que te importa son los mapas y estas pendejadas de niños popis, porque son puras pendejadas. Aquí te importa un güey que se crió en un pinche orfanatorio con curas que le metían mierda en la cabeza. Te voy a contar algo. Una vez mis amigos y yo fuimos con las prostitutas, las mujeres de la Vía Alegre, así les decían. Nos cacharon los pinches curas, nos cacharon. ¿Sabes qué nos dijeron? Uno que era buena onda nos dijo, nos habló de la castidad, de la bondad, de que nos podíamos enfermar, puras pendejadas. Pero otro que era más culero nos dijo, ¿sabes lo que nos dijo? Aquí las tengo, las palabras. Aquí las tengo, nos dijo. No lo hagan, porque una de esas mujeres puede ser su mamá. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es eso? Te mueven los cables y las tengo aquí en la cabeza. Aquí en la pinche cabeza. ¿Sabes lo que es eso? ¿Qué son 7,000 pesos comparado con eso? ¿Qué son 7,000 pesos comparados con eso? ¡Pinches curas! Nos dicen que hablan de caridad, pero no, son puras pendejadas. A mí lo que único que me importa es la piedra y el palo que necesito para comprarla. Así que ¿cuánto me vas a regalar? Tenemos que hablar. Mira, eres un hombre sensible. Es que hay lugares maravillosos en donde te pueden ayudar, donde te pueden integrar. ¡Mamadas! Saca tu dinero. Deja de hablar pendejadas. Yo me pasé toda la pinche vida escuchando esos pendejos curas. Dame tu dinero y me voy. ¿O quieres que te haga un escándalo? Tengo aquí, lo he conseguido yo. Todo lo poco que ves aquí, de verdad, nadie me ha dado nada, nadie te da nada. Todo lo que he conseguido lo he hecho trabajando y estudiando, desvelándome las horas para poder pagar este departamento, para tener un coche. Y no es justo, fíjate, no es justo que venga alguien nada más así y que de la nada te quite todo lo que has juntado en un ratito. Te creo.
tomo el café y me voy. Lo único que me duele es que ya no vas a volver a invitar otro. ¿O sí? No. Se acabó. Pero espérame, espérame, espérame. Si no hay prisa o me estás corriendo. Es que ya es tarde. ¿Y qué con que sea tarde? ¿Qué a poco te coges a los cabrones y los corres a los 5 minutos? Ya tenemos media hora. ¿Qué es media hora? ¿Qué es media hora? ¡Te pregunto! ¿Qué es media hora? Pues 30 minutos. Mira, maestra. No te hagas la pendeja. Estamos hablando en serio. Porque a mí, cuando dicen pendejadas, me sale algo aquí en la cabeza. ¡Algo aquí en la cabeza! ¡Que me vuelvo loco! ¡Y empiezo a hacer trizas todo! ¡Todo como el pendejo de Boca Brava! ¡Que me dijo unas pendejadas y vámonos y ¡pau! ¿Y sabes qué? A mí no me puedes estar en la cárcel porque ya he estado un chingo de veces. ¡Mira! ¡Mira mis muñecas! ¡Mira todas mis cicatrices que me hicieron los pendejos policías! ¿Tú has estado en la cárcel? No. Pues a mí no me importa regresar allí. A mí lo que me importa es que tengas suficiente piedra para pasarla. Así que es media hora. El tiempo es eterno. Uno nace, se muere, renace. Suficiente el tiempo para recorrer los océanos. A veces es ridículo. El tiempo es un instante. Aquí. Aquí, en la sien, aquí en la cabeza. Me brota algo. Que no sé qué quiera, pero que quiere salir cuando dicen tonterías. Es que el tiempo no es todo. ¡Eso! ¡Eso pudiste haber dicho desde un principio! ¡Eso! El tiempo lo es todo. Y si lo sabías, ¿por qué ese afán de guardarlo? Es que siempre hay un proceso para decir las cosas. Uno no puede nada más llegar y decir las cosas así nada más porque sí. Vaciar las palabras, como vomitarlas y no más. Pues sí. Pues sí. Si quiero los 7,000 pesos te los puedo regresar. Ya llévatelos. Ya te tomaste tu café, ya conversamos, ya te puedes ir a comprar tus cosas. Pero puedo esperar. Ya me fumé mi cigarro. Ya descansé en el árbol. Ahora solo falta mi refine. Azúcar es bueno para el refino. En la correccional nos dan el café endulzado, que porque era muy caro. ¿Sabes qué? Ese tipo que cuenta las estrellas es muy vaciado. Las cuenta y las cuenta y las cuenta y se equivoca. Las vuelve a contar. A lo mejor y Boca Brava cuenta y cuenta y cuenta peces. La verdad es que sí me asusté mucho cuando lo maté. Cuando desembarcamos, me fui a confesar porque yo sí creo en Dios. Pero ni modo, hay que quitar del mundo tanto inútil. Tú eres una mujer muy guapa, muy bonita, muy inteligente. Te haces en el parque buscando hombres. ¿Que no tienes un amante? ¿O un esposo o un novio? Eso es asunto mío. ¿Ves cómo eres? Yo te platico cosas íntimas de mí que no le he contado a nadie. Y tú no me cuentas nada. ¿Qué es lo que me dijiste cuando me recogiste en el parque? Que venía a tu casa contigo a tomar un trago, a platicar. Lo que quisiera ahora es descansar. Luego habrá tiempo, yo no estoy cansado. Tú invitaste, yo no te pedí que invitaras. Si me voy de aquí, a ver a dónde me voy, ¿al parque? No lo sé. ¿Ya ves? Platícame de ti. Estuve casada. En unión libre.
pero fracasó. No creo en el matrimonio, ni tampoco me gustan los niños. Realmente pienso que los hijos son un estorbo. La verdad que yo lo intenté, me di cuenta hasta el final, pero son unos idiotas. Siempre les abro la puerta de mis casas y los dejo pasar. Bueno, lo que quiero decir, con los que he vivido, con los que viví. O sea, no pienses que... Gone, baby. Gone. Eras. Lo intenté todo. Intenté irremediablemente, perdí el tiempo con ellos, tratando de explicarles el sentido de la vida. El proceso de los días. Ahora lo único que hago es divertirme. Invito a la gente, invitaba a dos, invitaba a tres, aquí a mi casa. Y me la paso bien, me divierto. No sé, es que tengo bien un buen trabajo, tengo mi casa, tengo mi coche, bebo un poco. No sé, de verdad que estoy muy cansada. Estoy muy agotada, de verdad. Llévate lo que quieras, pero por favor déjame, te lo suplico, estoy muy cansada. Llévate lo que quieras. Llévate lo que quieras. Me tratas como un vil ladrón que entró por la ventana sin que nadie lo viera. ¿Por qué me tratas así? ¿Tú me invitaste aquí? Sí. ¿Tú me diste la bolsa? ¿Las llaves? Mira, aquí están las llaves. Las llaves ahí están, mira. Ahí están, cansada. ¿Cansada de qué? Si aquí no ha pasado nada. Aquí no se ha hecho nada. Aquí no ha habido escándalo de nada. A menos que quieras escándalo. Porque ese te lo hago. Ese te lo hago. Los niños creen que eres una persona muy propia. Pero se van a enterar de que eres una vil buscona. ¿Quieres escándalo? ¿Quieres? Te lo hago. Deja. Ya basta. De veras. Es las últimas cosas, el momento que tengo de sensatez. Es el último momento ya que tengo de hacer bien las cosas. De verdad. Ya aprendí la lección. Tienes toda la razón. No debí de haber invitado nunca a desconocidos. Nunca. Perfecto. Acepto también que he vivido en el desorden. Acepto que esto es un robo. Acepto lo que tú dispongas, pero ya te lo suplico. Estoy cansada. Vete ya. ¿A dónde vas? A la cocina. ¿A qué? A lavar la taza. Déjala allí. No, es la costumbre. Déjala allí. No, no hay ningún problema. Eso yo lo puedo hacer más tarde. Se empieza con cosas pequeñas. Déjalo allí. No pasa de esta noche que no lo haga. Y en cuanto menos se da cuenta uno, ya está hasta arriba. ¡Perra! ¡Buscona! ¡No te gustan los niños! ¡Te salvan los hijos! Y si tienes uno de... ¡serías capaz de negarlo como lo han hecho las otras putas! ¡Ahora sí! ¡Ponte a descansar! Llevando la tristeza.